parece una barbaridad irreflexiva y nace de la emotividad que manda en todas las acciones de Alfredo. Pero vamos, no me gusta nada. ¿No lo harías? En absoluto. Y me hizo un grupo de WhatsApp, me llegó y me borré al instante porque no soy partidario. Me parece muy bien que entrene, que haga boxeo, que vaya al gimnasio, pero meterse en un ring a pelear me parece una barbaridad. Palabras sabias de Petón. Por primera vez tengo que decir, chavales, que estoy de acuerdo con un colaborador del Chiringuito, pero que solo sea por primera vez. Muy buenas y bienvenidos al canal Telemierda. Habréis estado escuchando estas palabras de Petón y os habréis estado preguntando ¿qué está diciendo este tío? ¿A qué viene esto? Ponlo un poquito en situación. Y yo, por supuesto, confío por en situación, pero vamos, no me cuesta ningún trabajito, chavales. Ya sabéis que aquí las cosas salen por amor al arte. Salen porque yo hago este canal y hago estos vídeos porque me dan la auténtica... Intento hablar. Muchas veces habréis dado cuenta tan rápido que las palabras se me traban y no puedo decir lo que realmente pienso. De esta auténtica manera que yo estoy aquí delante de todos vosotros y hoy estoy hablando y voy a hablar del tema del Chiringuito relacionado con el ring, no el río ring este, sino el ring este. Y es que resulta que Alfredo Duro va a pisar el ring próximamente. ¿Qué querréis decir con todo esto? Pues quiero decir que Alfredo Duro se está preparando en su duro camino al ring, como lo han titulado ahí en el Chiringuito. Se han partido la cabeza ahí para titular eso, de verdad, tío. Y el tío está preparándose ahí para boxear, sí, chavales. Un hombre de una avanzada edad, yo digo un hombre que ya tiene sus añitos, está empezando a prepararse 4 o 5 días antes, aunque él dice que lleva 9 meses preparándose, a saber si es cierto o no, porque ahora voy a decir por qué creo que no es cierto. Y el tío lleva 9 meses, dice él, preparándose para luchar contra un boxeador, que habrá que ver qué boxeador es el que va a luchar, porque yo creo que profesional no creo que sea. Pero vamos a ver si esto al final no es un gag, una gracia que están preparando ahí. Pero parece ahora mismo simplemente parece que es totalmente verdadero. Y el tío ayer por primera vez conectaron en directo desde un ring, supongo yo que sería por ahí por Madrid, a las 12 de la noche, un gimnasio abierto para que el colega salga en televisión y hagan ahí un vídeo metiendo 3 o 4 golpes. Y lo que yo flipo de todo esto es el tema del estado de forma de Alfredo Duro. Vamos a ver, y de eso viene el audio que habéis escuchado que habló anoche Petón relacionado con el temita. Y es que Alfredo Duro ayer lo grabaron, cojones, pegando unos cuantos golpecitos y el tío estaba reventado. Lo pusieron ahí, el colega de boxeo, con las manos así, ya sabéis, lo típico, y el otro le da ahí 3 o 4 golpecitos ahí, todo guapo, como se nota que yo no boxeo, ¿eh? Le da 3 o 4 golpecitos ahí, todo guay. Y de nuevo, ¿esto qué es? Esto parece los furbolines estos que había antiguamente de luchar. Una vez dicho estas paridas, el colega sale ahí dando los golpes y le caen los chorreones de sudor. Que yo, como digo, no boxeo, no sé. Supongo que se hará un poquito de deporte con esos golpes y tal, se empezará un poquito a sudar y el cuerpo a empezar ahí a afogarse. Pero yo creo que, picha, con 3 golpes que metiera y que te caigan los chorreones, y el tío estaba con un gorro de lana, abrigado hasta aquí, normal que te caigan chorreones, pero normal que se vea que no está en forma, joder. Es que de verdad, este tío va a luchar realmente en un combate, dicen, de 3 asaltos, de 2 minutos cada asalto, y el tío va a aguantar para que le metan un golpe mardado, porque vamos a ver, el tío tiene, como digo, una cierta edad ya y le pueden dar en cualquier momento. Si el otro tío, siempre desde la suposición y la hipótesis que su contrincante, su rival, sea un tío profesional, le puede meter un golpetazo mardado y lo puede dejar ahí en el sitio, cojones. Y ya no es solo el golpe que te endiñe, sino la caída de un hombre ya mayor que caiga al suelo y se puede también lastimar y hacer daño. Yo creo, sinceramente, chavales, que esto es otra artimaña del Chiringuito para conseguir más audiencia, ahora que los niveles están decayendo un poquito. Lo que no está decayendo es este canal, que te puedes suscribir. Acordarse ya con todo el tema y las pamplinas que hicieron cuando fueron a Cardi, cuando fueron a Kiev o no sé dónde, que fueron también andando, que decían que era andando y sin embargo no era andando, cojones. Lo grababan 2 telediarios andando y después cogía el tren, el autobús, el yate, el ferry, el aeroplano. O sea, dejarse de tontería de que hiciste y no sé cuántos kilómetros andando. Y ahora esto me suena a más de lo mismo, chavales. Ahora, permitidme que yo tenga aquí la duda de que esto sea real o sea otra pamplina y otra parafernaria que te está montando el Pedrerol y compañía. Que por cierto, Pedrerol ayer, cuando tanto Petón como Tomás Roncero,
como algún que otro colaborador más que había en el chiringuito, estaban diciendo que le parecía una auténtica locura, una salvajada, de que Alfredo Duro ahora con esta edad luchara en un combate de boxeo, salía ahí Pedrerol defendiendo y diciendo, no, 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 que tiene que luchar, no, hombre, no, dejarlo que haga su reto, no, hombre, no. Vamos a ver, tío, pero vamos a ver, ¿qué te importa a ti tus colaboradores? ¿Qué te importan tus trabajadores? Si estás diciendo, estás lanzando a un hombre ya mayorcito ahí a los perros para que le metan un golpetazo ahí y lo dejen por ahí tirado. Es que se te está yendo la perola últimamente con la audiencia, tío, se te está yendo de verdad, Josep. Y ahí vemos al colega metiendo esos golpes y esos sudorazos que te están sacando por aquí, que el tío, yo no sé de verdad si está poniéndose en forma, como él dice, de que lleva 9 meses trabajándolo ahí duramente con esa barriguita que, hombre, muy trabajada no creo que esté. Pero sin meternos con los aspectos físicos, como hacen la gente de First Date, que van a las citas y dicen: a mí el físico, la verdad, que no me importa. A mí lo que me importa es el interior aquí, pero vamos, puro y duro. Joder, el físico no me importaba, pero la verdad es que el tío es un adefesio. O sea, que igual que he hecho esta dramatización, ahí ha ocurrido exactamente lo mismo. Están diciendo el colega que está ahí preparándose y en verdad de preparándose, los choripán que te están metiendo ahí doblado, coño, Alfredo Duro. Y esperemos a ver cómo termina la cosa, porque yo me temo lo peor, chavales. Yo me temo, si lo que en episodios anteriores visteis, el taconazo de Eduardo Aguirre, visteis ese pedazo de taconazo que hizo así, pum, y fue un auténtico mojón, ahora veremos a ver lo que nos preparan con esta cita que por lo visto dicen que este próximo jueves, o sea, pasado mañana ya, y veremos a ver cómo se van a ir ahí ocurriendo y os iré relatando a ver qué ha pasado, qué ha pasado, porque cuando yo vea que esto es una pamplina, que veremos a ver el contrincante que le ponen, veremos a ver, colega, cómo es todo el tema de la lucha. Yo estoy a la expectativa, chavales, yo no sé vosotros, pero yo estoy realmente a la expectativa de a ver lo que va a ocurrir este próximo jueves con nuestro querido Alfredo Duro luchando ahí a vida o muerte en un ring 24 horas. 7 días a la semana. Se me ha ido la pelota, de verdad, tío. Fufu. Y poco más, chavales, esto es lo que os quería comentar hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Compartidlo, que no se os olvide compartirlo, que no cuesta ningún trabajo, coño. Nos vemos, adiós.